Bienvenidos a una nueva guía de héroes de la A a la Z, y en esta ocasión toca otro DPS y es la mismísima Echo. Antes de pasar a la guía, les recuerdo que todo esto lo grabo directamente en Twitch. Agradezco demasiado sus comentarios y de igual manera, si estos videos les llegan a ayudar o simplemente les entretienen, los invito a seguirme tanto aquí como en mis otras redes. Ahora sí, vamos con la guía. Echo es un DPS, personaje volador, de los que más odio. Amo que estén en mi equipo, odio que estén en el otro. ¿Es la otra support? No, Echo no es un support. Por más que lo parezca, Echo es un DPS. Disparo principal. Es un proyectil, lanza tres deditos. Se van separando mientras más se va alejando. Entonces conviene dispararlos de cerca, porque en este caso, por ejemplo, si le doy a este, lo más probable es que no le dé todos. Así le di, soy bueno. Pero lo recomendable es que la utilicen como tipo escopeta, que se acerquen y lo disparen. Entonces, a pesar de que Echo es un personaje que vuela, lo más recomendable es que disparen de cerca. Disparo secundario. Dispara unas granadas, bueno, más bien unos explosivos adhesivos. Se pegan en el enemigo. Hacen daño cuando caen y hacen daño cuando explotan. Entonces, mira, vas a ver que aunque no hayan explotado, cuando chocan con el enemigo, hace daño. Poquito, pero lo hace. Y el demás daño lo hace cuando explota. Son adhesivas, no solamente se pegan en los héroes, sino que se pegan también en las superficies, mira. Habilidades. Volar. Echo tiene la opción y la posibilidad de volar. Si te mantienes brincando, puedes ir planeando para suavizar la caída y elegir dónde vas a caer. Y su otra habilidad, el beam. Algo interesante de este beam es que, mira, aquí no le hice ni la mitad de daño. No le hice ni la mitad. Si el personaje se encuentra a la mitad de su vida, le voy a hacer más daño. Le voy a hacer, según yo, es el doble de daño. Entonces lo tengo que matar a fuerza. Mira, por ejemplo, si ponemos aquí un Roadhog. Mira el daño que le hago. Ah, más bien, ¿sabes qué? Sí, mira, lo voy a matar. Adivina dónde aprendí eso. Mira cuánto daño le hago cuando él tiene el 100% de su vida. Nada, prácticamente nada. Ahora, si le bajo a la mitad su vida, ahí, le debo bajar lo doble. Lo maté, incluso lo maté. Es algo muy interesante del beam de Echo, que igual no muchas personas conocen y que deberían conocer, porque es algo muy rotísimo. Cuando detectas que un héroe se encuentra a la mitad de su vida, FZ por ese héroe. Y su ulti, algo curioso que vi ahorita, para los jugadores nuevos, es que están tristes porque no pueden jugar Echo, porque Echo es el último héroe, el héroe que aparece al final, el último que te entregan, por así decirlo. Y yo le veo mucho sentido, por el hecho de que para poder controlar la ulti de Echo, debes saber controlar a todos los demás héroes. Y esto es porque en su ulti se convierte en un héroe aparte. Por ejemplo, aquí tenemos a un Roadhog aparte. Cuando activo mi ulti, me convierto en un Roadhog. Aquí, cuando tienes la ulti, la puedes controlar, más bien, la obtienes mucho más rápido que como lo obtuviera un Roadhog normal. Y la puedes activar cuando quieras. Y pues así puedes copiar todas las ultis de los contrincantes. Y ahí va, vamos a ver otra cosa que les quiero enseñar con Echo. A ver si nos aparece un escudo. Porque eso que les enseñé con el beam, si un escudo se encuentra a la mitad de su vida, es más fácil destruirlo con ese rayo. Entonces, Echo es un personaje muy bueno para destruir escudos. Tanto por este disparo que cae como tipo escopeta, como el explosivo, como el rayo. Entonces, si utilizas las tres habilidades en un escudo, lo más probable es que lo bajes. Ahora, Echo es un personaje volador. No lo recomiendo cuando el enemigo tiene hitscans, obviamente. Mira, si la Orisa llega a la mitad de su vida, ahí está, mira, FZ por la Orisa. Aparte de que la Zarya me ayudó ahorita con el haciendo ese daño, el combinado con el beam que me chuté ahorita, no, pues la Orisa terminó deleteada, la mandamos a los backrooms. Entonces, definitivo, amigos, les recomiendo mucho que ya sepan utilizar a la mayoría de los héroes antes de poder empezar a jugar Echo. Porque tienen que pensar en las posibilidades que existen al tener todos los héroes en contra. También muy útil para destruir torretas. Ya la destruí. Ok, vámonos. No, si nos tienen en la mira, hay que huir. Con personajes voladores hay que huir. Ah, porque recuerden, si se dan con estas, les hacen daño a ustedes. Entonces, no es tan bueno tener tan cerca al enemigo si ustedes le pegaron las burbujitas. ¿Qué digo? Es raro que te mueras de eso.
Ahí está, se murió. Nice, nice, nice. Derretí a la brisa bien perro, ¿eh? ¿Cómo sabes que un escudo está a la mitad de vida? Fácil, porque se está agrietando. Las grietas indican que el escudo ya está a la mitad de vida. ¡Ah, ese perrito, pobrecito! Estaba... ¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ay, se cayó! Bueno, con Echo podemos llegar a lugares más rápido volando. Como que siento que ese Reinhardt trae ulti, ¿eh? Como que llegó volando así muy locochón. Lo sabía. Solo alcancé a matar a Ash. Es el RTX. Uy, bien, bien, bien. Lo deleteamos. Deleteamos al Reinhardt. Está bien bonito cuando sabes, bueno, cuando usas a Echo y logras hacer esas cosas. Derretir a la gente, mira. ¡Woo! Ok, mira, 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 mira. Ahí está. ¡Woo! Ya, GG. Oh yeah. Qué bonita la Echo aquí, mira. Predecible, predecible el soldadinsky. Y ya está.